Hola, ¿qué tal, amigos de Clínica de Rodillas? Sean bienvenidos a este tu siempre espacio. Ya teníamos tiempo que no nos veíamos en vivo. Les mando un gran saludo a todos los fans. Les agradezco mucho a aquellos que nos han estado siguiendo día tras día, año tras año. Clínica de Rodillas está a punto de cumplir 8 años de existencia y hoy nos encontramos en las instalaciones del Heraldo. Estamos a punto de salir en vivo por el Código Salud, que bueno, lo conduce uno de los grandes del periodismo de México, Mariano Riva Palacios. Hoy vamos a hablar en conjunto acerca de las patologías o los problemas de la columna vertebral, como siempre tirando mitos. Y bueno, los invito a que en unos 40 minutitos por este medio nos veamos, ya que estamos preparando todo para que esta transmisión en vivo, bueno, pues llegue a todos ustedes en cadena nacional y por supuesto por este medio para aquellos que no puedan sintonizarnos por televisión. Entonces, 40 minutos aproximadamente y nos vemos en el Heraldo Código Salud con Mariano Riva Palacios y un servidor, el doctor Díaz Camposano. Y vamos con el primer tema del día. Ya te comentaba que se conoce como pie plano a la deformación en la cual el arco plantar interno ha disminuido en su altura o ha desaparecido en su totalidad, generando un aumento de la huella plantar como resultado de alteraciones en la elasticidad ligamentaria, condicionando desequilibrio muscular del pie. Vamos a hablar de este tema, te invito a que te quedes con nosotros. Quizá tú eres una de las personas que tiene el pie plano. Es la desaparición o la no formación del arco plantar. Es un padecimiento común que se presenta de forma variable y algunas veces requiere tratamiento quirúrgico. Una de las principales causas del pie plano es el sobrepeso, pero también en adultos se debe al debilitamiento del tibial posterior, el cual es el que mantiene el arco del pie. Cuando este se debilita, el talón se va hacia afuera y así se desencadena un pie plano doloroso. En términos generales, el pie plano se divide en tres grupos: pie plano flexible, pie plano flexible con tendón de Aquiles corto, pie plano rígido. En el caso de los adultos se presenta con mayor frecuencia en personas de más de 40 años y tiene mayor prevalencia en el sexo femenino. Su principal sintomatología es dolor, inicialmente durante caminatas o estadías de pie prolongadas, las cuales se van localizando en la cara interna del medio pie. El primer paso de la terapia es la confección y uso de plantillas ortopédicas tendientes para reconstruir los arcos plantares. Claro que en los casos más avanzados es necesario recurrir a una cirugía destinada a reponer la anatomía y función alterada, restableciendo los equilibrios de las fuerzas que sostienen y dan su labor al pie. Y vamos a platicar a detalle con el doctor José Manuel Díaz Campuzano, el cirujano traumatólogo y ortopedista, ya aquí en el estudio de Código Salud. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y qué bueno que dediques parte de tu tiempo, tu agenda apretada para venir a platicar con la audiencia del Heraldo Televisión. Ya hemos platicado, sí, en otras ocasiones del pie plano y nos hemos enfocado mucho cuando se detecta en los niños. Digamos, en qué momento se detecta, se diagnostica, cómo funcionan las plantillas, etcétera, etcétera. Pero llama mucho la atención también que hay una población adulta con pie plano. ¿Esto qué significa? ¿Que no le fue detectado a tiempo, que no se corrigió durante el avance de su edad? ¿O qué pasó? ¿Por qué todavía hay una población que manifiesta pie plano? Sí, sobre todo hay dos grupos grandes, Mariano. El primero es este que acabas de mencionar, en el cual no se detecta porque no se tuvieron los cuidados necesarios. Bueno, sabemos que hay algunas zonas, sobre todo rurales, que no se tiene la atención adecuada en los padecimientos como el pie plano. Y la segunda es aquel que se detecta el pie plano, pero que el paciente abandona el tratamiento. ¿Por qué? Porque pues el tratamiento es muy largo y de repente el paciente se desespera, se aburre, ya no quiere las plantillas, ya no quiere los zapatos y los bota, Mariano. Entonces, estos dos grupos son los que principalmente forman el pie plano de adulto. Ahora, ¿un pie plano no manifiesta incomodidad? ¿No es molesto para una persona?
Lo es. ¿Lo es? Definitivamente. ¿No tendría esa molestia que causarle que una reacción a la persona para saber que no está pisando de manera correcta o como lo hacen los demás, por decirlo de alguna manera? Es correcto, sí. O sea, lo va a hacer incluso los compañeros. Empiezan a poner hasta apodos y empieza el bullying porque caminan como pato. Se escucha una pisada totalmente somera. Pues es plana. Claro. Porque no está el arco. Es correcto. Y esto hasta los hace ver chistosos porque sacan las puntas de los pies y caminan, ¿te acuerdas? Como aquel gran actor de televisión, Charles Chaplin. Ajá. Así caminan los de con las plana. Puntas hacia afuera. Es correcto. Y esto, por supuesto, es muy visible solamente de verlos pasar. Y es cuando comienzan a decir, oye, ¿por qué caminas así? ¿Por qué no corres rápido? ¿Por qué sube las escaleras y escucha toda la planta de tu pie? Puedes escuchar a alguien con pie plano en el gimnasio, pero lo distingues perfectamente bien. Se escucha pac, 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 mientras que los demás es un apoyo solamente de puntitas. Ajá. Empiezan eso, pero además físicamente comienzan dolores en el arco plantar, callos o hiperqueratosis y sobre todo dolores articulares. Es lo que te quería preguntar, porque independientemente o muy lejos de la situación meramente visible, que alguien pudiera ver, mira, esa persona camina muy extraño, pudiera tener el pie plano. Pues bueno, independientemente del bullying, que alguien pudiera soportarlo o no soportarlo, viene una alteración y vienen unas consecuencias en el organismo de la persona. Por eso llama mucho la atención que todavía un porcentaje interesante de la población mexicana manifieste siendo adulta un pie plano y quizá no lo esté tratando a tiempo o de manera correcta, doctor. Es correcto. De hecho, desgraciadamente, solamente se tiene como estadística en los institutos nacionales que únicamente el 30% de la población que debería estarse tratando, uh-huh, realmente se trata. Fíjate. Y de ese 30%, solo el 2% acaba el tratamiento. Fíjate, es bajísimo. Bajísimo. Nada. ¿Hay alguna razón por la que voten las plantillas porque se desesperen? ¿Por qué no quieren completar un tratamiento, doctor? Yo creo que la principal situación es la moda. Porque salen los tenis de moda, los zapatos de moda, pero tú no puedes usarlos porque tu plantilla es un poco ancha y entonces ya no te queda el zapato porque el zapato ya no está de moda. Una de las razones es esa. La moda, ¿de definitivamente, verdad? Definitivamente te dicen, es que yo quiero utilizar estos tenis, pero no puedo porque no le cabe mi plantilla. Tú intentas convencer al paciente, decirle que es más importante su plantilla a la moda y de repente, pues cuando ves, ya no traen plantillas. ¿Y quiénes tienen más conciencia, las mujeres o los hombres con pie plano? Las mujeres. Las mujeres, como la mayoría de las enfermedades, ellas son más conscientes, se apegan más al tratamiento, continúan las indicaciones de los médicos y todo eso, ¿no? Mariano, cuando yo veo entrar a un hombre en clínica de rodillas, es porque ya viene muy mal. Ya viene muy mal, la señora ya lo regañó, la mamá también ya lo regañó y afuera está la suegra diciéndole, mijo, entra a consulta. Y las mujeres apenas sienten un dolor, están ahí. Inmediatamente. Tenemos aquí a tu disposición, doctor, una aplicación que mi productor ha bajado en su teléfono celular que nos prestó para que nos puedas ayudar un poquito con esta gráfica tridimensional, esta imagen tridimensional del pie. A ver si nos puedes explicar un poquitito cómo es el arco, cómo es la estructura del pie, por qué se manifiesta un pie plano y si hay afectaciones directamente en esta parte del cuerpo. Padrísimo, esta aplicación nos va a ayudar muchísimo. Vamos a poner el arco del pie. Lo encontramos justamente en los tendones que están abajo de la fascia, que es los que estamos ahorita indicando en color azul. Estos tendones son los que van a empezar a doler cuando tenemos el pie plano. Si vemos en la parte de arriba del pie, encontramos los metatarsos. Estos pequeños huesitos que estamos ahorita dibujando están contiguados por unos músculos, los cuales son los que dan los dolores que dicen, me duele el juanete. No es que te duele el juanete, esto que estamos ahorita indicando es lo que realmente duele. Y estos tendones que están arriba son tendones que cuando tú pisas mal, se inflaman y no te quedan los zapatos, que es cuando dicen, se me inflamó el pie. Claro. Son los tendones. ¿En realidad lo que se inflamaron fueron los tendones? Son los tendones. Los tendones se inflamaron. Estos que estamos viendo en pantalla y que ahorita dibujamos. Y si vemos esta parte de acá abajo también, tenemos algo que se llama fascia suplantar, que en este momento la vamos a dibujar. Está justamente aquí. Ahí está. Esta fascia suplantar es la que cuando tú tienes pie plano y empiezas a correr, se siente como si se rompiera una hoja de papel y de repente ya no puedes ni caminar a menos de que descanses unos días. Esa fascia suplantar es la que vamos a corregir con las plantillas, colocando un arco y que es moldeable. Ojo, hay una escuela en el arte de la medicina de México que dice que esta fascia no cambia, que si tú ya tienes un arco mal formado, para toda tu vida se va a quedar así. ¿Tú no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Por la experiencia y por la bibliografía. Se puede corregir. Se puede corregir.
y exclusivamente estamos hablando de una corrección mediante plantillas. No hay cirugía de por medio, no hay otro tipo de tratamiento, ni siquiera farmacológico, para corregir esto. Excelente. ¿Es a través de plantilla exclusivamente? Excelente pregunta, Mariano. Tú deberes de ser médico. Sí hay cirugía. ¿Sí hay cirugía? La hay. En el grado 5 de pie plano flexible, es tan disfuncional este pie que, y son tantos los dolores que tenemos que poner una prótesis o un cono para levantar el arco porque per se no lo va a hacer. Uh-huh. Lo tratamos años y fracasamos y esa es la principal indicación. Pie doloroso para operar. ¿Nos muestras aquí en la aplicación, claro, doctor? Claro. En esta aplicación vemos los tendones laterales, que son estos que estoy dibujando. Estos dos tendones son los que comienzan a doler, incluso te refieren dolor en el talón. Y este otro tendoncito, que es el tendón plantar, es el que empieza a doler en el pie plano flexible. Y aquí, donde vamos a dibujar, es donde va esta prótesis, ajá, que se llama prótesis cónica, para quitar el pie plano flexible. Recuérdanos, ¿en qué casos recurres a la cirugía? Vamos a recurrir cuando ya tratamos esto que está dibujado durante más de 5 años y existe dolor, que hay que recordar que el dolor es por estos tendones que estoy dibujando en este momento. Vaya, entonces, mediante este tipo de cirugía sí se puede llegar a una corrección, pero en estos casos específicos. Solo son muy pocos los casos y específicos. Ahora, el resto sí es con plantilla. Sí, claro, todos los demás pacientes, que es el 90%, va a corregir con fisioterapia, porque sí la hay. Hay algunos ejercicios donde el arco plantar no se hace tan rígido, y bien lo dijeron ahorita en la producción, hay algo que se llama arco plantar rígido por tendón de Aquiles contracturado o corto. Y esto puede salir adelante en un gran porcentaje con fisioterapia y plantillas. Ahora, recuérdanos una cosa. ¿Las personas nacen con pie plano o bueno, se puede formar un pie plano a la larga? La respuesta es sí y sí. Hay un pie plano congénito plano, que ajá, es el que ahorita ya mencionamos, el pie plano flexible, que por lo regular es congénito, no se va a corregir, o las plantillas es un tratamiento de largo plazo. Y el otro, que es el adquirido, en el cual tenemos malos hábitos del caminar. Y lo primero que hacemos con los niños, Mariano, cuando nacen, ¿qué es? Los mexicanos, les regalamos zapatitos a los niños, ¿no? Y entonces esto provoca que no se desarrolle el arco adecuadamente. A ver, explícanos esta parte. Sé que estamos enfocándonos en los adultos, pero hay que arrancar en la infancia, porque sí, finalmente esos adultos crecieron ya quizá con esto que ya venía desde hace mucho Así tiempo. Así es. Aquí con la aplicación les puedo explicar. Este tendoncito que voy a dibujar en este momento, que está aquí, estos son los tendones que por lo regular crecen en la infancia y lo que hacen es que se desarrolle el arco plantar, que es este que estamos viendo en este momento dibujado en azul tenue. Este arco plantar, si tú le pones al niño zapatos semirrígidos o con los que comienzan a caminar que son semiflexibles, pues no se alcanza a desarrollar, se vuelve contracturado. Y estamos desarrollando un pie plano adquirido. Entonces, ¿en qué momento es bueno regalarle o ponerle a un niño un calzado? Y además, ¿cómo sabemos cuál es el calzado apropiado para esa edad? Excelente. El calzado adecuado es un calzado flexible. No debe de tener plantilla ni rígida ni semirrígida. Y lo mejor, sí, escúchenme bien, amigos que estaban en el Heraldo, es dejarlos caminar descalzos. Descalzos, descalzos. Es lo mejor. Es fisiológico. Claro. No importa si se ensucian el pie, bueno, cualquier cosa, ¿no? Hay que estar al cuidado también para que no se vayan a cortar. Pero bueno, independientemente de estas cosas, que caminen mucho tiempo descalzos entonces. Que caminen descalzos y muchas de estas recomendaciones le pueden encontrar en www.clinicaderodillas.com.mx, donde les damos tips para que tu niño no desarrolle pie plano. Ahora, lo mismo ocurre con un adulto, ya que tiene ubicado el pie plano, también le recomiendas zapatos flexibles, tenis deportivos, por ejemplo, y que pase mucho tiempo descalzo, sobre todo si vive en un edificio de departamentos, los de abajo se los vamos a agradecer. Imagínate. No, aquí sí cambian mucho las indicaciones. Okay. ¿Qué es lo que les recomendamos? Cambia tu calzado, no lo utilices más de 2 días. Si ya utilizaste un zapato rígido, ahora cambia un flexible o deportivo y estarlo cambiando constantemente por lo menos una vez cada 8 meses a 12, porque este calzado comienza a tener desgaste vicioso. Y este desgaste vicioso provoca una mala pisada. El examen de la marcha es un examen que tiene un costo alrededor de $500 y te lo haces una vez al año y con esto puedes ir corrigiendo tu pisada. Examen de la marcha. Es correcto. El examen de ¿Se la había marcha, escuchado algo así? Sí, sí, el examen bueno, de la marcha. Bueno, tú porque eres especialista, doctor, pero generalmente vamos a hacernos otro tipo de exámenes, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y pocas veces nos enfocamos a la salud de nuestros pies. Es correcto. Tengamos o no tengamos pie plano, ¿eh? Así es. Y es muy importante porque los pies tienen que ver
con la columna y con la rodilla. Si tú no tienes una buena marcha, te apuesto, y bueno, hay artículos médicos que lo certifican, que vas a desarrollar desgaste de Entonces, rodilla. Una persona tanto con pie plano o una persona que no tenga pie plano, ¿recomiendas que se haga un examen de la marcha? Siempre. Siempre. Por lo menos, si tu pie sale con arco normal, una vez cada 5 años, porque este es el periodo en el que el cuerpo va degenerando. Puedes complementarlo con algo que se llama Scanner Fit o baropodometría, que ese es un estudio donde una computadora te dice cómo están tus puntos de apoyo. Uh-huh. Es el complemento perfecto para el examen de la marcha. Y esto es bien importante, los puntos de apoyo, porque finalmente tengamos o no tengamos pie plano, pero entiendo que más quienes tienen el pie plano, pues sí pueden tener una afectación en la columna, ¿cierto? Correcto. Y por ahí un gran aviso a los runners, ¿no? Que ellos son los que actualmente más se están afectando, hoy que están muy de moda las carreras. Tienen que tener un examen de la marcha y un scanner fit por lo menos una vez al año. ¿Qué me va a decir este examen de la marcha? ¿Tengamos pie plano o no? ¿Qué es lo que me va a arrojar para yo seguir las indicaciones? Número uno, el grado de pie plano que tienes. Uh-huh. Número dos, la biomecánica, que eso quiere decir cómo estás pisando y corriendo. Número tres, tipo de calzado, tanto formal como deportivo. Todo eso te que indica. Que debes usar, sí. Número cuatro, si es corregible o no. Esta parte es bien importante. Es muy importante. Y el cinco, el pronóstico. O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en curarte? Más. Esto es bien importante, porque yo creo que cuando una persona ni siquiera sabía, quizá, que yo dudo que una persona no sepa que tiene un pie plano, por las diferencias marcadas, bueno, vamos a suponer que no sabía y en este tipo de exámenes se entera que lo tiene, la primera pregunta es esa. ¿Se va a corregir? No se va a corregir, doctor. Es correcto. ¿Y en qué tiempo se va a lograr hacer? Es correcto. ¿Y es posible? Es posible. Es posible. Ahora, ¿qué tiempo pasa una vez que eres adulto y que tienes, manifiestas el pie plano y si estás haciendo caso de las indicaciones de ustedes, los especialistas? ¿Qué tiempo pasa para que logres corregir el pie plano? Bueno, esto depende mucho de la capacidad funcional que tienes, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos rápidos. Ahora que estuvimos con la selección mexicana de kickboxing en el Mundial de Bosnia, uh-huh, estos chavos corrigieron en 3 a 4 meses. ¿Por qué? Pues son atletas de alto rendimiento y la capacidad funcional es muy grande, el cuerpo se adapta rápidamente. En alguien amateur, alguien como nosotros que no hacemos tanto deporte, nos podemos llevar de 1 hasta 4 años. Dependiendo del índice de masa corporal y tus hábitos, obviamente, del apego al tratamiento médico. Y ya entiendo mucho también que tiene que ver con la alimentación. Y van a preguntar qué tiene que ver el pie con la alimentación. Bueno, pues sí. Si hay sobrepeso, por ejemplo, ¿también hay un factor que influye en la aparición de un pie plano? No tanto. No tanto, o sea, así. No va a tener pie plano, pero el que tiene pie plano y sobrepeso, okay, va a ser mucho más difícil y más largo su tratamiento. Eso sí. Eso sí será. Entonces, sí, hay que bajar de peso en caso de que la persona tenga pie plano. Si tiene el sobrepeso, quitar esos kilitos de más para que la reacción y sobre todo la corrección sea más rápida. Mucho mejor, más rápida y que no corramos riesgo de cirugía. Ok, cuando tú ya diagnosticas a una persona que corrigió el pie plano, ¿qué sucede con esa persona? ¿Qué nuevas indicaciones tiene que tener? ¿Qué nuevos cambios en sus hábitos y en su andar, el ejercicio tiene que hacer? Pues para que ya sea una persona regular. Lo mandamos entonces a algo que se llama fisiología del deporte y de la marcha. Ellos les van a enseñar cómo se caminan, cómo deben de utilizar el calzado. Hay que recordar que hay 5 tipos de pies, el griego, el egipcio, el latino, y cada uno de estos tiene indicaciones especiales. Se individualiza entonces este tratamiento y te dicen qué deporte vas a hacer. Si es un deporte de impacto como básquetbol, voleibol, fútbol, entonces te dan indicaciones específicas para que el pie plano, ya corregido, no te dé molestias. Pero si es un deporte de bajo impacto, entonces solamente te dan indicaciones de ejercicios en casa. Y entonces se corrige si las personas manifestaban las puntas de los pies abiertos, ya después corregido, ya caminan con las puntas hacia adelante. Después de fisiología de la marcha, por supuesto que sí. Esto es multidisciplinar, ¿no? Aquí el medicina física y la rehabilitación nos ayudan muchísimo a nosotros los ortopedistas, porque producen algún tipo de ejercicio que algunos músculos ayudan a corregir esta desviación de las puntas. Pues mira, lo interesante de todo esto es que sí hay corrección del pie plano, sobre todo ya pensando en los adultos que a lo mejor se imaginaban que por ser adultos ya no tenían corrección, sí la tienen, afortunadamente, siempre y cuando sigan el tratamiento, el apego es importante. Es correcto. Y todas las indicaciones de ustedes, los especialistas, al pie de la letra. Así es, Mariano. Muy bien, pues doctor José Manuel Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista, te agradezco nuevamente tu participación aquí con nosotros en Código Salud. Mariano, es un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, no te levantes, importante, más datos interesantes, ya conocimos más acerca de la salud de nuestro organismo. www.clinicarodillas.com.mx